En otro tema, al menos 7 sujetos armados y con máscaras de payaso, cual serie de televisión, asaltaron el Coppel ubicado en la 10 Poniente y 3 Norte. De acuerdo con testigos, alrededor de las 6:30 de la tarde del lunes, los sujetos entraron al lugar amedrentando a la gente. Muchos de ellos huyeron al ver a los encapuchados. Los delincuentes fueron directo por los celulares, rompieron los cristales y se llevaron todos los teléfonos y la joyería. Luego huyeron por la salida de la 12 Poniente a bordo de una camioneta azul. Al lugar llegaron elementos de la policía municipal que inspeccionaron la zona y lograron detener a un sujeto que presuntamente está relacionado con el atraco. Varios comerciantes afirmaron que se escucharon detonaciones, pero esto no se comprobó. Afortunadamente no hubo heridos en esta escena. Pues nada más vimos, bueno, yo desde acá nada más vi que empezó a salir la gente corriendo, una gente también se quedó, creo que se escondieron allá arriba. Entraron varios hombres, tapados con la cara, y que rompieron las vitrinas donde están los celulares, y dicen que salieron por del otro lado. ¿Escuchó disparos? No, de hecho yo no escuché nada.